La misión nuestra en este viaje, primer viaje que hacemos al proyecto de la Cruz de Manzanillo, era ver el proyecto, hacer un recorrido con el administrador general y con un equipo técnico, me acompaña el equipo técnico de acá del proyecto, para ver el estado del proyecto, los diferentes campos, todos los sistemas que tienen de producción, la logística, los equipos, sistemas de riego, canales, drenajes, observar la infraestructura y conocer de primera mano el estatus del proyecto. Como toda la agricultura del país está siempre expuesta a los riesgos de la naturaleza, pero eso es la vida de los agricultores, que están expuestos a la gracia de Dios. En este caso, hemos visto el proyecto, hay zonas que se ven bien cuidadas, bien atendidas, que se han recuperado, y hay zonas que no se ven tan bien atendidas o bien cuidadas, y más que nada, según me ha informado el administrador del proyecto, por un tema de recursos. Este es un proyecto grande que requiere una inversión fuerte y se requiere de capital para trabajar. Nuestro trabajo, nuestra tarea, la encomienda que nos han hecho con encargarnos de transferir el proyecto de la presidencia al Ministerio de Agricultura, pues tiene la función, la obligación, la meta, el propósito de ir cambiando poco a poco todo lo que se pueda mejorar. Lo que está bien, vamos a verlo, a apoyarlo, y lo que se pueda mejorar, vamos a cambiarlo. Lo que no se justifica es que un proyecto tan grande como este, con una inversión tan cuantiosa que ha hecho el Estado, no esté rindiendo lo que espera la administración y lo que espera el propio presidente de la República. Y por razones diversas, sabemos los fenómenos naturales, pero además por la falta de recursos. Nosotros vinimos también a tener un encuentro con los trabajadores. Hemos hablado con cada uno de los trabajadores, con cada uno, los obreros, los capataces, las mujeres de la cocina, con el personal de la oficina, y ahora vamos a tener una reunión con los técnicos para escuchar su opinión. Nosotros no venimos aquí a juzgar a nadie, ni venimos aquí a cuestionar la administración del señor Guillermo Torres. Nosotros ahora tenemos la responsabilidad de este proyecto y nuestro trabajo es evaluar lo que ellos están haciendo, ver cómo podemos contribuir para mejorarlo, arreglar allí donde se pueda arreglar y hacer una evaluación general del proyecto.